¿Qué tal, amigos? Ahora sí, como yo sé que van a llegar los comentarios de que eso no es sangría porque no se divide en dos colores y el cóctel dice que se divide en dos colores, te lo voy a preparar. Vamos a necesitar ahora sí un vino tinto seco. En este caso, pues voy a tomarme unas copitas de un Rioja, que está fantástico, un Ramón Bilbao Reserva 2015, lo que es pues un vino seco. No vamos a tener tanta azúcar, vamos a tener grandes propiedades de madera y barrica y va a quedar fantástico. Entonces, como les mencionaba en el video anterior, para que logremos tener esa diferencia de colores, vamos a necesitar primero un refresco de toronja, que pues obviamente va a ser muy muy dulce. Recordemos que en la coctelería los azúcares regularmente se van hacia el fondo. Ahora sí, le voy a poner un taponcito, un dosificador para poder tener la diferencia de colores. Voy a utilizar una cucharita y voy a ir sirviendo muy lentamente. Ahora sí vamos a ver cómo tiene contacto, pero nuestro vino se va a ir a toda la superficie de nuestro cóctel, haciendo que sí tengamos esta diferencia de colores. Este cóctel también te lo recomiendo para pues estas tardes que están muy muy calurosas. Te recomiendo utilizar vinos secos para este tipo de cócteles, ¿no? El azúcar regularmente se va a ir al fondo como en el video anterior, pero pues va a quedar fantástico. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra definición de color. Afecta mucho el tipo de vino que vayamos a utilizar en nuestros cócteles. Entonces, no todos los vinos son para tipos de cócteles. El anterior era una sangría mezclada y aquí la tenemos de forma separada. ¡Salud, amigos!